Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Carreteras, otorgaba a este cabildo en el año 18-19, 4 millones el 18, 4 millones el 19 para la mejora del acceso de la vía al Roque de los Muchachos. Y bueno, como ha habido una inejecución por parte de los gobiernos anteriores de esta subvención, pues bueno, solo para ser en concreto, solamente se ha gastado 1 millón de euros de los primeros 4 millones. Bueno, pues nos requieren la devolución de los importes, además pidiéndonos intereses por 1,5 millones de euros. Hablamos claramente de la falta de gestión del anterior gobierno, de los anteriores gobiernos, respecto a este tema. El otro día escuchaba al portavoz del Grupo Socialista, quien era responsable de infraestructuras del gobierno anterior, hablando de que este gobierno, que ha llegado nuevamente de nuevo al Cabildo, poco menos que decepciona a los ciudadanos, que tiene que argumentar a su favor el anterior consejero de infraestructura, es esta devolución de dinero por, ya les digo, aproximadamente 8 millones y medio de euros. No tengo nada más que decir.